aunque tú ya te lo sepas de memoria, Dios está interesado en bendecirte, amén. Pero no solamente en lo espiritual, ¿cuántos de ustedes oyeron la prédica del pastor, verdad? La semana pasada que, que, las semanas pasadas que iniciaba esta serie, él hablaba de la importancia de nuestra, nuestro área espiritual y muchos de nosotros nos gusta, ¿verdad? Nos gusta saber que Dios quiere que progresemos en nuestro espíritu, que Dios nos quiere hacer mejores. Pero cuando se toca de lo físico, ay, como que ya no nos gusta, ¿verdad? Pero aún así, Dios quiere, cada, Él está interesado en cada área, di conmigo, cada área, cada área, cada área de nuestra vida, Dios quiere que, que tú le des el control, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, vamos a orar. ¿Qué le parece? Sí, vamos a orar. Cierra sus ojos conmigo. Señor, te damos muchas gracias por tu casa. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo, Señor, aún de esta charla. Señor, ayúdanos a ser mejores. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí tengo su atención. Sí, pues vamos a hablar acerca de nuestra salud física. Y tal vez tú ya estás ahí sentado y dices, ay, yo no vine a la iglesia para que me pongan a dieta, ¿verdad? No, no lo voy a poner a dieta. No se trata de eso. Verá, yo he estado en tantas dietas que si me pongo en una nueva dieta, mi familia me va a ahorcar, ¿verdad? Voy a sea, ay, la mamá ya se puso en la dieta de la manzana, de la lechuga, de la. No, no, no estoy hablando acerca de eso. Estoy hablando de otra cosa más importante. Y voy a hablarte de. No solamente de, de que te pongas a dieta junto conmigo, no, no, no. Estoy hablando de que nuestra salud física va de la mano y en realidad la salud física es una disciplina espiritual. ¿Estás conmigo? Si hubiera un tiempo en el que tú y yo debemos estar alertas, los hijos de Dios, tenemos que entender que estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Tiempos críticos, la venida de nuestro Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Muy, muchas veces hemos escuchado estas palabras, sobre todo aquellos que empezamos en una iglesia pentecostal, ¿verdad que sí? Cristo viene y tú tenías que decir amén, ¿verdad? Eh, la verdad es que muchas veces nos hacemos sordos a esta oración, pero mis amigos, mi familia, porque ustedes son mi familia, ¿verdad que sí? Somos una familia en Cristo. Quiero decirte que esta realidad, esta este declaración es verdad. Jesús viene pronto. A veces mi, mi cuñada es, es doctora y dice que a veces cuando tomas una vitamina, una medicina, algo bueno, si lo tomas tanto tu cuerpo se hace inmune, ¿verdad? Y que ya no tiene la misma reacción, no sé, pastillas del dolor de cabeza, lo que sea. Y a veces siento que nosotros los cristianos somos así. Nos sentamos en una congregación como esta y escuchamos una vitamina espiritual o alguna verdad espiritual como esta, que Cristo viene pronto, y ya nos hacemos inmunes, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero es la verdad. El Señor viene por nosotros. Amén. Dios viene pronto, y si, y si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, yo no sé tú, pero yo quiero ser, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Yo estoy cansada de hacer mi voluntad, hacer las cosas a mi manera, porque hasta ahorita no nos han funcionado, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, ¿qué pasa? Nos funciona, ¿amén? Entonces, en esta mañana yo quiero que abras tus oídos, pégale a la persona, reciban la unción del codo. ¿Cuál es esa? Pues que le des un codazo a la persona que está dormida, ¿ok? Con mucho cuidado, con mucho amor, ¿verdad? Pero déle un codazo si se está durmiendo, ¿está bien? Qué serio, Celcita, qué bárbaro, ¿verdad? Estoy pisando muchos callos, yo creo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Dice así. Vamos para allá. Uh -huh. ¿Qué dice? Primera de Corintios la tienes ahí. ¿Acaso no saben que su cuerpo, puedes ir conmigo, lo estoy leyendo para ti, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es qué? templo del espíritu santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Otra vez, ¿qué dice ahí? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Muy bien. Tendrás la próxima primera de perdón, tercera de, de Juan 1, dos. Dice: Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos. Sí, conmigo en todos. En todos tus asuntos. Y goces de buena salud. Así como prosperas espiritualmente. Entonces van de la mano. ¿Quiénes, pros, ¿quiénes quieren prosperar espiritualmente? Pero quienes quieren tener buena salud. ¿Verdad? Esto va de la mano. Y entonces tú y yo necesitamos entender que a Dios le interesa que tú y yo cuidemos de este cuerpo que tenemos, ¿verdad? A Dios le interesa que cuidemos nuestro cuerpo, no solamente porque nosotros vivimos en Él, sino porque Él vive donde? En nosotros, ¿verdad? Vemos ahí en 1 Corintios 6, 19, que somos templo del Espíritu. Santo, y muchas veces lo aplicamos para otras cosas, ¿verdad? En otras áreas, pero el día de hoy se trata de nuestra salud física. Tú y yo hemos ignorado esto y hemos tenido malos hábitos por mucho tiempo. Y Dios hoy quiere que si tú y yo vamos a expander el reino de Dios, ¿cuántos saben que hay mucha gente allá afuera que no ha escuchado la palabra de Dios? Ha escuchado de religiones hasta, porque religiones hay muchísimas. ¿Verdad? Pero están cansados de religión. Quieren una relación con Dios. Dios quiere tener una amistad con el hombre. ¿Verdad que sí? Y tú y yo encontramos un día esta verdad. Y venimos a conocer y a tener una amistad. Venimos y cambiamos de ser creación de Dios para ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Qué bueno. Pero tú y yo tenemos que ir y dar. De gracia lo que hemos recibido también tenemos que ir a, a, a decirle a los demás, ¿amén? Y para esto tenemos que estar fuertes. Fíjate que muchos de nosotros, si aunque el mismo Dios viniera y nos dijera, necesito que hagas esto, ¿verdad? Muchas veces no tenemos la salud para hacerlo, ¿verdad? Y claudicaríamos, tal vez nos desmayaríamos. ¿Por qué? Porque no hemos cuidado bien este templo, ¿verdad? Dije que iba a ser un tema medio 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 especial verdad que sí tenemos que bajarle al pozole dice una amiga mía bájale al pozole verdad así es el día de hoy quiero decirte muchos de nosotros hemos fallado en esto porque no hemos tenido una motivación correcta di conmigo motivación, motivación. y esto aplica para todas las áreas de tu vida si tú estás sentado y te dices ah yo estoy bien físicamente ¿Verdad? No, me, no me sobran chichos por acá, no me sobran chichos por allá Yo estoy muy flaquito Mira, el hecho de que seas flaquito no significa que estás sano ¿eh? Mi papá está bien flaquito y no está tan sano Así es que tienes que tener cuidado ¿Estás conmigo? Debemos de cuidarnos físicamente Pero debemos de cuidar la motivación Por la cual la vamos a hacer Tú y yo hemos fallado tal vez hasta el día de hoy porque lo hemos hecho con una motivación incorrecta. Lo hemos hecho con la motivación para vernos bien, ¿verdad? Tal vez para que digan, ay, qué bonito, qué guapo, ¿verdad? No lo hemos hecho con la motivación de servir a Dios. No lo hemos hecho. A ver, ¿para qué vinieron a esta congregación al día de hoy? ¿Por qué vino usted? ¿Por qué va los domingos a la congregación? ¿Por qué viene aquí? ¿Será que viene para convivir con los demás? porque está muy aburrida su casa y bueno, pues como no hay nada que hacer, pues me voy, ¿verdad? No, nosotros espero y yo sé que muchos de ustedes están aquí con una motivación correcta, pero esto aplica para toda nuestra vida. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué motivación nos levantamos cada mañana? Piense verdad qué es lo que por qué me levanto cada mañana tenemos un propósito en esta vida amén y el propósito es amar a Dios con todas nuestras fuerzas y e ir y anunciar las buenas nuevas a aquellos que están a nuestro alrededor amén hay un propósito eterno mire esta vida es temporal diga conmigo temporal esta vida está estamos aquí de pasadita ¿verdad y, y me lleva esto, yo le voy a dar a usted seis puntos radicales, porque yo no sé si usted sabe, pero servimos a un Dios radical, a un Dios que va a contracorriente, ¿verdad que sí? Un Dios que dice las cosas como son y totalmente diferente a, la, a las ideas de este mundo, ¿verdad? Por eso a veces... Eh, nuestra manera de pensar y nuestra la, lo que dice la Biblia no va con, los, con nuestros amigos, no va con lo que dicen los periódicos. Veíamos el jueves que nuestra visión mundial debe ser una visión conforme a la palabra de Dios. Si ¿Sí está conmigo, Dios quiere que nosotros, su visión mundial, es lo que usted le motiva y le mueve y le hace tomar decisiones. Yo le animo en esta mañana a que usted tenga una visión mundial bíblica. ¿Sí? Dice, ¿con qué se come eso, Gladys? No sé lo que me estás diciendo. Muchos de ustedes me están viendo así como que... No te entiendo. Bueno, me va a entender. Vamos a ver seis puntos que son totalmente diferentes a nuestra cultura. Tal vez dicen totalmente lo opuesto a lo que nuestra sociedad dice. Número uno. Mi cuerpo es propiedad de Dios. Hmm, qué interesante. ¿Sabe que el mundo dice, yo soy quien soy y no me parezco a nadie? ¿verdad? Muchos dicen, usted haga con su cuerpo lo que mejor le parezca. ¿Y sabes qué? No es verdad. Dios dice que mi cuerpo es propiedad de Él. ¿En dónde se encuentra? Salmo 139, versículo 13, el 14, un salmo muy conocido. Te animo a que lo leas conmigo. ¿Qué dice ahí? Tú creaste, nada más el cita está aquí conmigo esta tarde. ¿Qué dice ahí? Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y yo te pregunto, ¿de verdad lo sabes? ¿Sabes que Dios te creó? Y si estás de acuerdo conmigo que Dios creó al mundo, ¿verdad que sí? No venimos del chango ni del pescado, ni del boom, ni nada de eso, ¿verdad que no? Tuvo que haber un creador. Si ¿sí? estás de acuerdo conmigo, Dios es el creador de este universo. Y como él es el creador del universo, él es el dueño de este mundo, ¿verdad que sí? Entonces tú y yo solo somos administradores. ¿Verdad? Nos ha prestado Dios todo lo que tenemos. Y cuando entendemos esta verdad, vivimos de una mejor manera. Cuando tú entiendes que tu tiempo, tu dinero, todo, tus relaciones, tus hijos mismos, no son tuyos, sino de quién? De Dios. Cuando te caiga el 20, como decimos en México, cuando entiendas esto, vas a vivir mejor. Tú y yo somos solamente administradores de todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad que sí? Todo lo demás es de Él, todo en este mundo es de Él. Y por eso podemos entender el punto número dos que te voy a enseñar. Dios espera que yo administre muy bien mi cuerpo. En otras palabras, que yo no me deje dominar por lo que sea. Mira lo que dice Primera de Corintios 6, 12. Todo me está. Así que cuando vengan tus amigos que no conocen de la palabra de Dios, uy, ya vas a ese lugar en donde ahí te lavarán el coco. Ahí no te dejan bailar, no te dejan tomar, no te dejan. Dile, no, 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 no mira, aquí dice, ¿eh? enseñale ese versículo, que dice? Todo me está permitido, pero no todo está bien para mí. No está, no todo es para mí bien, ¿verdad? Todo me está, otra vez te vuelvo a decir, es que todo lo puedo hacer, pero no dejaré que nada... Ahí está la verdadera fortaleza. No aquel que hace con su vida un papalote y lo echa a volar. Lo más importante y lo más admirable es aquella persona que no se deja que dominar. Tú y yo debemos aprender que Dios quiere que no nos dejemos dominar, ¿verdad? Sino que seamos administradores. Tú y yo somos responsables por todas las cosas, ¿verdad que sí? Como no está el pastor, les puedo contar un chismecillo por ahí resulta que cuando recién nos casamos eh, pues él era en realidad estaba muy delgado verdad ya vieron algunos vieron la foto del video verdad qué barbaridad parecemos unos niños haciendo la primera comunión los dos de blanco pero eh, el pastor iba a ser déjeme decirle el chisme es que él iba a ser este válgame este, me va la, la palabra en español eh, gimnasta profesional y por eso tiene el cuello, ¿verdad? que tiene porque era excelente, ¿no? iba iba a, la, a las pro, y iba, iba a ir a las preolimpiadas para ser escogido a ir a las Olimpiadas. Entonces era un excelente gimnasta, excelente, ¿verdad? Entonces los primeros años cuando empezó a ver la báscula y empezó a subir la báscula, ¿verdad? Me quería echar la culpa, me decía, no, por tu culpa, ¿verdad? Por tu culpa me estoy poniendo gordito. Yo le decía, no, 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 por tu culpa me estoy poniendo gordita. Y ahí estábamos los dos echándonos la culpa, ¿verdad? Hasta que llegamos a darnos cuenta que cada quien es responsable por sí mismo, ¿verdad? Que sí. Y pues los dos sabemos que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿verdad? Los dos, ahí estamos con el taco duro y dale, ¿verdad? Tenemos que ser responsables. Nadie le tuerce la mano al otro para que se acaben los diez tacos, ¿verdad que no? No, claro que no. Nosotros debemos ser responsables y déjame decirte, quiero hacerlos reír porque están muy serios. Sonríame porque si no me va a asustar. Déjame decirte una verdad que muchas veces no queremos entender. Tú y yo vamos a dar cuentas de todo. La Biblia dice, y esto me asusta, y yo lo he compartido aquí, yo creo antes, la Biblia dice que vamos a dar cuenta de cada palabra que dijimos. Cada vez que tú dices, ¿dónde está la chancla para darle a este chamaco? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O nomás los mexicanos decimos la chancla? La chancleta, dicen los puertorriqueños, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? Estoy bromeando, pero de verdad, cada vez que nosotros decimos una barbaridad, vamos a dar cuenta delante de Dios. Vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestras palabras, de nuestras acciones, de cómo manejamos, pero sobre todo vamos a dar cuenta delante de Dios por cómo tratamos este cuerpo. Qué fuerte, ¿verdad que sí? Que Dios nos ayude. ¿Quién necesita la ayuda de Dios? Amén. Solos no podemos hacerlo. Verás, esta vida es una prueba, di conmigo prueba. Esta vida es temporal. Tú y yo estamos aquí, pero vamos hacia un lugar. Vamos a una eternidad. Estamos aquí de pasadita. Entonces, cuidado en qué pasas tu tiempo, en qué inviertes tu dinero, qué, qué es lo que haces, qué es lo que domina tu vida, porque estamos aquí de pasadita. Vamos hacia un lugar. Jesucristo está preparando para nosotros una morada eterna. Y esto me lleva a saber, número tres, punto número tres, que mi cuerpo resucitará después de que yo muera. Verás, muchas personas piensan, porque no leen la Biblia, que cuando nos morimos y vamos al cielo, en el cielo todo es blanco y todos vamos a andar como espíritus flotando, ¿verdad? Y vamos a ser ángeles y vamos a tener alas y no, una No, no, no. Mi gente, la gente es gente Dí conmigo, gente es gente. Ay, están bien dormidos. La gente, las personas, vamos a ser personas, los ángeles no serán personas, ni las personas nos vamos a convertir en ángeles. Si ¿Sí estás conmigo. Dice la Biblia, y si me pones el versículo, por favor, Primera de Corintios 6:14 dice, "Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos, ¿qué dice ahí? Resucitará también a nosotros." Es por eso que tú y yo debemos cuidar este cuerpo, porque Dios nos va a resucitar. Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos va a resucitar. Ahorita estamos, haz de cuenta, en una versión 1.0. Cuando lleguemos al cielo tendremos versión 2.0. Chiste, chiste, broma, broma, ríense. Ok. Resulta que muchos piensan que todo es de blanco en el cielo, ¿verdad? Qué aburrido. Piensan, vamos a estar con una arpa, todos vamos a tener una arpa y vamos a estar tocándola todo el día. Qué aburrido. Eso no sería la vida eterna para mí, sería el infierno, ¿verdad? Porque no sé tocar nada, ni la puerta, mano. Cuando la puerta la toco, la toco mal, ¿verdad? Entonces sería súper aburrido. Pero no, si tú ves los colores, ¿verdad que hay colores en la tierra? También así será la vida eterna, será hermosa. ¿Cuántas veces has ido a un lugar donde hay una cascada preciosa, verdad? ¿Qué te gusta de tu país? ¿El río mejor que te guste? Donde tú quieras. Si aquí en la tierra Dios ha hecho cosas preciosas, imagínate lo que nos espera. Amén. Sí, le damos un aplauso al Señor. Porque tenemos esperanza. Amén. Por eso es que nos portamos bien. Por eso es que tratamos de portarnos bien, por eso es que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. No somos perfectos, ¿quién te dijo que eres perfecto? Por favor, el que quiera ser perfecto, cuidado, ¿verdad? Dice la Biblia, el que crea que está firme, mire, que no caiga, todos podemos caer, pero tenemos un abogado que se llama Cristo Jesús. Cuando metemos la pata, tenemos un hermoso abogado que la saca por nosotros. Amén. Yo no sé tú, pero yo necesito a ese abogado. Constantemente, constantemente me equivoco. Constantemente lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Decía Pablo. Entonces yo necesito a Jesús de mi lado. Pero necesitamos entender que Dios le interesa, que entendamos que vamos a resucitar. Pero sobre todo, número cuatro, que entendamos que nuestro cuerpo... Ya casi voy a terminar, ¿puede creerlo? ¿Está buena la plática? Sí. Dígale que sí al pastor, ¿eh? Cuando venga el pastor le diga, ¿cómo estuvo la. Uh, padrísima, padrísima, pastor. Aprendí mucho, ¿ok? Aunque no haya aprendido nada, pero usted diga que sí. Mi cuerpo está conectado, diga conmigo, conectado con el cuerpo de Cristo. Mi cuerpo está conectado con el cuerpo de Cristo. Y eso está en 1 Corintios 6, 15, dice. No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo. Así es. Por eso tenemos que honrarlo, ¿verdad? Jesús dio su cuerpo por ti y Él quiere que tú lo honres con el tuyo. Por eso tenemos que cuidarnos, mis amados. Cuidarnos porque Él vive en nosotros. El Espíritu Santo, eso me lleva a las cinco: el Espíritu Santo vive en mi cuerpo. El Espíritu Santo vive en mí. Primera de Corintios 6, 19, ya lo vimos, lo vamos a ver, repetir. Dice, ¿acaso no sabe que su cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han res, recibido de parte de Dios. Y luego Primera de Corintios 3, 16, 17, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Qué fuertes estas palabras. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son este templo. Tú eres morada de Dios en la tierra. Verás, a través de la Biblia vemos vez tras vez cómo el Espíritu Santo vivía en diferentes templos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero una vez que Jesús vino y murió en la cruz por nosotros, nosotros nos convertimos en morada en templo del espíritu de dios y dios habita en nosotros él vive en nosotros déjame ponerte un ejemplo si tú hubieras estarías caminando por la calle, ¿verdad? a tu trabajo, a donde tú quieras ir y de repente ves a alguien que está vandalizando, está destruyendo un templo, una iglesia, si de repente pasas, vienes por Evergreen y ves que alguien está ahí haciendo con spray, ¿verdad? Unas letras aquí enfrente, ¿qué harías? Pues yo que tú le hablaba a la policía, por favor, háblale a la policía, ¿ok? Si tú ves que alguien está destruyendo un templo, le hablamos a la policía, ¿verdad? Un edificio, le hablamos a la policía rápidamente. ¿Y por qué entonces pensamos que podemos destruir este templo? Vandalizamos nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es que templo del Espíritu Santo. Ahí se la dejo para que la piense. Por último, número seis: Jesús compró mi cuerpo en la cruz. Esta es una verdad: Jesús compró nuestro cuerpo en la cruz. En otras palabras, Él pagó por tu, como dicen en inglés, real estate, ¿verdad? Él pagó por esa tierra, por esta tierra Dios pagó, Jesús murió en la cruz, amén, por esta casa Jesús murió en la cruz. Y no me importa qué religión tú eres, pero tú tienes que entender que Jesús, que Dios te ama a ti, te amó tanto que dio a su propio hijo a cambio para que tú y yo podamos ser comprados por un alto precio. Amén. Es muy importante que entendamos esto y nos dejemos de muchas excusas. Romanos 12.1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. No dice ofrece tu espíritu, ¿verdad que no? Dice ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una adoración verdadera es que tú y yo nos cuidemos físicamente. Tenemos que cuidarnos. Amén. Tenemos que cuidar la casa de Dios. Y esto no va a ser de la noche a la mañana. ¿Cuántos saben eso? Tenemos que cambiar hábitos. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Y yo no quiero que hoy salgas de aquí y digas, ¡ah, la pastora me puso a dieta! No, 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 no. Claro que no va a ser de la noche a la mañana. Pero piensa hoy en una cosita que puedes cambiar para mejorar tu salud. Piensa una cosita. ¿Está bien? Vamos a dar ahora sí que, como se dice en inglés, baby steps, ¿verdad? Pe pasos de bebé, pasos pequeñitos, uno a la vez. ¿Verdad que sí? Lo podemos hacer solamente con la ayuda del Espíritu Santo Quiero contarte una última historia ¿Me dejas contarte una última historia? ¿De verdad? ¿Te despertaste ya? ¿Ya le di un codazo a su vecino? ¡Qué bueno! Juan 5.6 cuenta la historia de un hombre Un hombre que estaba enfermo por 38 años ¿Cuántos años? Estás poniendo atención 38 años. Este hombre se sentaba a las puertas de esta ciudad y había ahí una fuente en donde muchos podrían recibir, donde el Espíritu de Dios, el Ángel del Señor bajaba y cuando se movían las aguas, las personas que entraban a esta agua serían sanadas. Pero este hombre, no voy a contarte mucho, puedes ir para allá en Juan 5, eh, cuando vayas a tu casa puedes leer esta historia. Juan 5, 6 cuenta cómo este joven estuvo ahí 38 años y había mucha gente ahí, ¿verdad? Y Jesús pasa por ahí por este pueblo y Dios ve particularmente a este hombre. Esto me enseña que Jesús está interesado en individuos, de conmigo individuos. 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 A Dios le interesa tu vida. Dios te conoce por nombre. Y Jesús viene a este hombre y le dice: ¿Quieres ser sano? Y este joven empieza a darle excusas, ¿verdad? Empieza a decirle, "Ay, pero es que mira que cuando quiero ir no tengo a nadie, que me mu No, 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 no. Lo puedes poner, tienes la cita, por favor, para que no creas que son mis palabras. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar, así le preguntó, "¿Quieres quedar sano. Y mira lo que este joven contesta. Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Mientras se agite el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. O sea que me ganan, Señor. ¿Verdad? Ya has escuchado prédicas de esta serie. Pero yo quiero decirte esto. Jesús no le estaba diciendo, dame tus excusas porque no eres sano. Jesús le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Dios te pregunta esta tarde a ti y a mí, ¿quieres ser sana? ¿Quieres ser sano? Tú y yo podemos tener miles de excusas. Es que, Señor, es que me gustan los tacos, soy mexicana. Jesús dice, ¿quieres ser sana? Sí. No he podido, Señor, por mis propias fuerzas. Pero con la fuerza y con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo podemos en Él. Amén. Porque Él nos fortalece. Y entonces vemos que la historia cambia y Jesús le dice, levántate. En esta tarde yo quiero que tú te pongas de pie. Esta mañana me, me contaron un, un milagro. Tenemos un hombre en la congregación que su madre tenía cáncer. Y esta mañana me manda un texto cuando se termina la segunda reunión y me dice, pastora, tengo buenas noticias. Los doctores han declarado a mi madre libre de cáncer. Gloria a Dios, ¿cuántos pueden dar un aplauso al Señor conmigo? Tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Yo te quiero preguntar. No, no sé en qué situación estás, físicamente, emocionalmente, mentalmente. ¿Qué está pasando en tu vida? No sé, pero Jesús te hace esta pregunta hoy. ¿Quieres ser sana? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que yo te toque? Yo digo sí.